las últimas décadas, en México y en todo el mundo, el número de suicidios ha crecido constantemente, debido a una gran cantidad de factores que se relacionan y que pueden llevar a los jóvenes a pensar en quitarse la vida. Los pensamientos suicidas son más frecuentes entre los jóvenes que tienen 19, 25 y 34 años, según las estadísticas. El pensar en el suicidio no implica que estoy tomando la salida fácil. Uno piensa que las personas amanecieron un día y dicen, ¡ay, me voy a matar!, ¿no? Pero esto es un proceso, y es un proceso que no es sencillo, es un proceso que está teñido por episodios muchas veces de depresión, o también a veces no nos damos cuenta y un estudiante que llega al suicidio está sufriendo bullying en la escuela, ¿no? Acoso de sus pares en términos físicos o ciberacoso, y de afuera se ve como que tomó la salida fácil. Esta generación vive en un contexto muy triste y muy duro de violencia estructural, de violencia en la familia, de violencia en las parejas. Esta situación de violencia también se ha asociado, por ejemplo, con factores de inicio temprano en el consumo de sustancias. Y si nosotros juntamos todos estos factores, podemos explicar que haya muchos jóvenes con estados de depresión o de ansiedad que, por supuesto, están altamente relacionados tanto con la realización de intentos de suicidio como de conductas suicidas consumadas. El estrés se da por problemas que al joven le parecen como graves e insuperables, aunque a un adulto pueden parecerles leves, en el caso, por ejemplo, de los problemas en la escuela. Paradójicamente, en la era de la comunicación y las redes y lo digital, parecemos ser una sociedad mucho más desconectada, pues sí está teniendo un efecto importante en esta cuestión de por qué los jóvenes se quitan la vida. Hay muchos jóvenes, ¿no?, con 1,000 amigos en sus redes sociales, pero que en el mundo de cara a cara, ¿no?, no del Facebook, sino el cara a cara, no encuentran a quién compartirles sus experiencias, sus emociones. No echar de menos ningún comentario respecto a, ¡ay, cómo quisiera morirme!, ¿no? Porque tendemos a hacer eso, ¡ay, estás dramatizando!, ¡ay, no es para tanto!, ¡deja de hacer esas bromas! No echar de menos ningún comentario de ese estilo, porque efectivamente puede ser una señal de alarma. Para prevenir los pensamientos suicidas, es necesario que el joven se sienta apoyado y comprendido, especialmente por sus padres. Por supuesto que es la familia, en este sentido apuntalar hacia la comunicación familiar, entendiéndolo como aquella posibilidad que se abre en las familias de generar espacios para hablar de este tema. Muchas veces como los temas que van en torno a la muerte son tabús en la cultura, las familias no los hablan. Sin duda, cada cabeza es un mundo y cada vida es un universo en el que todos estamos librando batallas día con día. Batallas que no son comparables y que solo cada persona puede dimensionar. Solo si entendemos eso, podremos ayudar a prevenir los pensamientos suicidas entre adolescentes. Para Yo Influyo, Nancy Mercado.